El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la reactivación de la figura del diputado migrante para que los mexicanos que residen en el extranjero tengan representación en el Congreso de la Ciudad de México y así impulsar la participación de los connacionales. Aquí te decimos de qué se trata. ¿Qué tal, amigas y amigos del canal del Congreso? Es para mí un gusto poder comunicarme con ustedes a través de este video y platicarles que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha sido notificado por parte de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de la sentencia que declara inconstitucional la reforma que derogó la figura de diputación migrante en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Esta sentencia instruye al Instituto Electoral a reactivar el procedimiento para implementar la figura de diputación migrante en las próximas elecciones del 2020-2021. En el Instituto hemos retomado ya estos trabajos que habíamos realizado o que habíamos empezado a realizar el año pasado con investigadoras, investigadores, expertos en el tema, que nos brindaron elementos que nos permiten instrumentar la organización y logística para transitar así hacia el voto de la primera diputada migrante o el primer diputado migrante de la Ciudad de México. De esta manera, ponemos en marcha la figura de diputación migrante de acuerdo con las facultades que como autoridad electoral tenemos. El trabajo que hasta hoy hemos realizado contiene propuestas para fortalecer de manera institucional esta figura y así poder atender a la ciudadanía de una forma efectiva, ciudadanía residente en el extranjero, originaria de la Ciudad de México, y que ésta pueda participar en el proceso de 2020-2021, garantizando así sus derechos político-electorales como candidatas o candidatos. Es un momento, me parece, sumamente importante para la comunidad migrante, que nos está demostrando estar interesada en participar en la vida política, social y económica del país, y no solo de nuestro país, sino de la Ciudad de México. Y de esta manera nos demuestra tener vínculos permanentes con su lugar de origen, además de tener la convicción de querer ejercer sus derechos constitucionales en materia electoral. Los invito a que sigan los trabajos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entre nuestros principales objetivos está contribuir al desarrollo de la vida democrática y la participación de los ciudadanos de esta capital, así como de aquellos que se encuentran más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias por escucharme y por estar atentos a los trabajos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hasta pronto. Te invitamos a seguir el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México a través de las redes sociales de Ciudad TV, @CiudadTV212 en Twitter y en Facebook como Ciudad TV 21.2, o sintoniza la señal en vivo por el canal 21.2 de tu televisión.